Recientemente China anunció que iba a ser carbono neutral, la aspiración de ser carbono neutral en 2060 y acaba de producirse en enero llegar a Joe Biden a la Casa Blanca. ¿Qué consecuencias, qué efectos puede tener esto en esos planes que compartía con nosotros? Bueno, mira, son los dos muy buenas señales para la multilateralidad con la que se tienen que abordar los temas globales de medio ambiente que actualmente estamos viviendo. Ya prácticamente todos los problemas de contaminación que en el siglo pasado pues tenían circunscripciones, digamos, citadinas, regionales, de una nación, se convirtieron en problemas globales. Que China, que es un gran resistente a esta multilateral de muchos años, esté precisamente pues siendo más ambiciosa en sus objetivos y ya definiendo objetivos concretos, es un gran avance. Que Estados Unidos regrese a la agenda multilateral también es un gran avance y un gran alivio para muchas naciones que pues no han podido conseguir los apoyos multilaterales, ¿no? En la banca multilateral, etcétera, por la oposición de Estados Unidos a decisiones de consenso. Entonces, las dos son muy buenas noticias. Yo creo que será cuestión de ver las particularidades de cada una de estas noticias.